¿Cuántos de vosotros creísteis alguna vez que nada valía la pena? ¿Cuántos de vosotros estuvisteis alguna vez en un pozo oscuro y sin fondo? ¿Cuántos de vosotros pensasteis alguna vez que no teníais futuro? Hace 2 años yo tenía un futuro. Mi futuro estaba en una baldosa. Hoy he venido aquí para contaros 2 cosas. Voy a contaros cómo una oportunidad está transformando mi vida. Y voy a contaros cómo, gracias a esta oportunidad, di mi primer abrazo hace tan solo 2 años. Muy buenos días a todos y a todas. Me llamo Óscar Rodríguez, tengo 30 años y soy de Ourense. Y como veis, soy fan de los Simpsons. Pero en esta camiseta yo podría tener la foto de Madonna. Y es que soy muy, muy fan de Madonna. Pero de póster, póster. Para que sepáis algo más de mí, mi correo electrónico es okigordi@hotmail.com. Mi vida no ha sido muy fácil. Estuve en varios centros de menores desde los 7 hasta los 17 años. La vida en estos centros de menores me ha marcado para siempre y tuve que convertirme poco a poco en un elefante para poder sobrevivir en estos centros. Hace 2 años, mi vida empezó a cambiar gracias a una oportunidad. Hace 2 años, yo trabajaba en una empresa, Aspanas Termal, y esta empresa daba trabajo a personas con discapacidad como yo. Sí, sí, oísteis bien. Daba trabajo a personas con discapacidad. Una mañana nos presentaron a un chico, y este chico iba a darnos una gran sorpresa. Nos dijo que íbamos a trabajar en una película. Íbamos a trabajar con actores y con actrices profesionales. Íbamos a ser un gran equipo y que nosotros íbamos a ser los protagonistas. No somos capaces. No somos capaces. Yo recuerdo cómo mis compañeros y compañeras empezamos a enviarnos unos a los otros como diciendo: este está colgado, este está pilladísimo, se tomaría un par de birras, pero ¿quién nos iba a querer para trabajar en una película? La cuestión es que este chico empezó a venir todas las mañanas a nuestra empresa y empezó a ensayar con mis compañeros y compañeras a cómo hablar delante de un espejo, a cómo interpretar personajes, a cómo memorizar un guión. Nosotros nos sentíamos tan contentos, tan útiles y tan realizados que lo único que queríamos era llegar a nuestras casas y empezar a estudiar. Teníamos ganas de estudiar. Nos sentíamos tan motivados. Ah, joder, es que tenéis que perdonarme. Es que solo os estaba contando la parte bonita. Y es que yo estaba castigado. Gracias, guapa. Y me habían castigado a hacer labores a la sociedad. A limpiar. A barrer. A fregar, a barrer y a fregar. Y si tenía suerte, aún podía salir a la calle a sacar la basura. Si tenía suerte. Y allí estaba yo, barriendo. Bueno, en realidad lo que siempre barría era la misma baldosa. Bueno, vale, no la barría. Lo que hacía era estar atento a cómo mis compañeros y compañeras ensayaban con este equipo.
Y seguía barriendo y barriendo. Pero mi compañera, que era mi escoba, y yo veíamos cómo la oportunidad de mi vida volaba delante de mis ojos. Una mañana, este chico empezó a contarnos algo personal de él. Y nos contó que cuando era pequeño y cumplió 10 años, sus padres le regalaron una habitación para él solo. Y claro, él quería decorar esa habitación. Pero, ¿cómo decoró esa habitación? Pues en el colegio fue a la biblioteca y empezó a robar algunos libros de la biblioteca. Y con esos libros robados, decoró su habitación. Hombre, hay que ser un poco notitas, ¿eh? Pero a él no lo castigaron como a mí limpiando. No, qué va. A él lo castigaron 2 semanas expulsado fuera del colegio. Y es que aún encima no aprendió nada. Desde ese mismo día empezaron a llamarle el niño de la biblioteca. También nos contó que siempre se sentía diferente a los demás, que le costaba estudiar y que tenía problemas de concentración, y que cuando hacía algo malo, él se sentía culpable de haber hecho algo malo. Y es que no le habían dado las herramientas suficientes para enfrentarse a esos problemas. Y que a veces echaba de menos la comprensión, el amor y el cariño. Amor y cariño, que es lo que muchas veces nos hace falta a todos y a todas. Cuando él contó esa pequeña historia, yo empecé a sentirme tan identificado con él y empecé a recordar mis vivencias en los centros de menores. ¿Y cuántas veces me siento diferente a los demás? ¿Cuántas veces tengo salido a la calle y la gente solo me mira por el físico? Y noto cómo cuchichean entre ellos. Empezaba a ser consciente de estos problemas. Y tampoco me habían dado las herramientas suficientes para enfrentarme a estas cosas. Pero el destino me tenía otra sorpresa reservada. Y es que yo seguía barriendo la misma baldosa. Y el niño de la biblioteca se dirigió a mí y me dijo, hola, y yo, hola, ¿por qué barres todas las mañanas? Y yo, es que no sabía qué responderle. Y me dijo, te cambio tu escoba por un guión. Y yo, toma la escoba. Gracias. En el momento en que me dio este guión, yo me fijé en su cara, su mirada, sus ojos. Era como que creyesen en mis capacidades. Me llevé el guión para casa y me lo comí. Me lo comí. Empecé a fijarme en los personajes. Y había un personaje en concreto que a mí me interesaba. Se llamaba Pablo. Me sentía muy identificado con Pablo. Así que me encerré en el baño con este guión y empecé a comerme a Pablo. Me estudié a Pablo desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada delante del espejo. Al día siguiente, el niño de la biblioteca me miró y me dijo, ¿qué, niño de la baldosa, estudiaste? Y yo, sí, niño de la biblioteca, estudié. Y me senté en una silla y me puso a prueba. Le hice un monólogo de Pablo. Mis compañeros y compañeras empezaron a atenderme. Y ellos mismos empezaron a meterse en la piel de Pablo. Empezábamos a conocer la palabra empatía dentro de nosotros. Cuando acabé el monólogo, ellos me aplaudieron. Y el niño de la biblioteca volvió a dirigirse hacia mí y me dijo, hola. Y yo, hola. ¿Me das un abrazo? Y yo, no. ¿Por qué no le di ese abrazo y por qué le di esa respuesta? Porque a veces mi físico me recordaba el de un monstruo. Y este monstruo no quería abrazar por el miedo al que dirán, por vergüenza. Terminé siendo el protagonista de vida y terminé siendo Pablo. Pero cualquiera de mis compañeros pudiesen haber sido Pablo. Y es que un equipo creyó en nuestras capacidades
y hemos demostrado que somos capaces para esto y para mucho más. Trabajé con grandes actrices y con grandes actores como Estíbaliz Veiga o como Javier Gutiérrez. Ahora, cuando salgo a la calle, la gente, chicos y chicas de 16 y 17 años, ya no me miran por el físico, ya no cuchichean entre ellos. Ahora me ven y me dicen, Óscar, qué bien lo has hecho. Me das un abrazo y yo doy abrazos y abrazos y abrazos. Pero con la historia con la que yo me quedo es cuando conocí a un niño en un supermercado. Un niño de unos 8 o 9 años que me reconoció y me dijo, tú eres el de vida. Y yo, sí. Jo, ¿cómo te pareces a Kung Fu Panda? Un abrazo. Todo este amor, todo este cariño y todo lo que yo he sentido, yo no lo voy a cambiar por nada en el mundo. Pero qué bonito es que un niño te reconozca y te diga, jo, ¿cómo te pareces a Kung Fu Panda? Por cierto, para los que no conozcáis a Kung Fu Panda es un oso panda de sobrepeso, que acaba siendo el guerrero del dragón. Pero a mi vida, a mi camino también llegaba la tristeza. Y es que la película Vida acababa. Se acabaron los ensayos, se acabó interpretar y el rodaje había finalizado. Yo os puedo asegurar que ser actor han sido los días más felices de mi vida. Pero ¿cuántos de vosotros y de vosotras que por una vez en la vida os sentís felices, creéis que esa felicidad continúe, verdad? A mí me pasaba lo mismo. Y a los días siguientes no paraba de quejarme y de repetirme, jo, ¿pero por qué Vida acaba? ¿Por qué esta felicidad que yo sentía en mis manos de repente se me escapa? No es justo. Qué mala suerte. Y el niño de la biblioteca siempre escuchaba cómo me quejaba y me respondió, Óscar, ¿qué puedes hacer tú para que esto continúe? Cúrratelo, trabaja, porque te quiero dar un papel de malo. Un papel de malo. No me quedó más remedio que empezar a escribir. Y ya he escrito 40 capítulos para una serie de televisión. Los personajes los he dibujado yo. Y mi historia, lo que yo he escrito, trata de cómo convivir en los centros de menores. De cómo alguien entra por primera vez en un centro de menores y cómo convive en ese centro. Por desgracia, en estos centros de menores a veces se sufre el acoso y también se sufre del bullying. Yo he sido víctima del bullying. Y hace 2 meses recibí un mensaje de alguien que me había hecho mucho daño. Hacía ya 11 años que yo no volvía a saber nada de este chico. Y su mensaje decía, hola Óscar, quiero que sepas que he visto el cortometraje Vida y el documental Maíz Cabida. No pude contener mis lágrimas por lo que he visto. Y es que nunca llegué a comprender cómo eras antes. Pero gracias a lo que vi, comprendo cómo eres ahora. Te pido perdón por haberle hecho daño a un ángel. La serie de televisión y lo que yo he escrito, yo no sé si se hará algún día. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que se me ha ofrecido otra oportunidad. Mi sueño se ha cumplido. Y yo me voy a agarrar a este sueño. Ya para terminar, me gustaría terminar enseñándoos una cosa.
Esto que tengo en mi mano es el primer premio que hemos ganado al mejor cortometraje en el Festival de Cine Internacional de Vigo. Este premio yo lo voy a compartir con toda la gente que creyó en nuestras capacidades, con la gente que nos ha hecho sentirnos útiles, que nos han dado las herramientas suficientes para creer en nosotros mismos. Lo voy a compartir también con todos los educadores y educadoras sociales, con los profesores y profesoras vocacionales, con los voluntarios, con las voluntarias. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y gracias por darnos tanto amor y tanto cariño. Y ya para terminar, me gustaría terminar haciéndoos una pregunta. Si a estos chicos y chicas que practican el bullying se les diese la oportunidad y las herramientas suficientes, ¿volverían a hacerlo? Gracias.